Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Fernández y soy director de UFM Market Trends y doctor en Economía Aplicada. Y en nombre del Centro Henry Hazlitt les doy la bienvenida a esta conferencia que se va a titular o que se titula ¿Fueron Reddit y GameStop los nuevos lobos de Wall Street? Desde el Centro Henry Hazlitt, os quiero comentar que el Centro Henry Hazlitt es la unidad académica de la Universidad Francisco Marroquín encargada de partir los cursos relativos a la misión de la UFM. Esta misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Y bueno, en esta conferencia queremos hablar sobre qué es la bolsa de valores, qué es la inversión en valor y en concreto qué pasó en Wall Street a finales de enero. ¿Cómo puede ser que un foro de Reddit tuvo tanto poder e influencia en la bolsa de valores? O a lo mejor no la tuvo. Supongo que esto ahora nuestros invitados nos van a comentar estos temas. Vamos a ver qué es GameStop, vamos a ver qué pasó con el precio de esas acciones de GameStop y vamos a ver si alguien pudo predecir que el valor de GameStop aumentaría en la forma en la que lo hizo. Que ya os adelanto la respuesta a esta pregunta, es que sí, lo tenemos hoy de invitado. Para esta conferencia, pues tenemos a dos invitados. Por un lado tenemos a Carlos Méndez, que es doctor en finanzas y catedrático universitario, en concreto aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Y a Edgar Fernández, que es, pues trabaja en banca de inversión y es también profesor en finanzas. Entonces, pues bueno, bienvenidos a ambos. Cada uno de ellos nos va a exponer sus expectativas y sus perspectivas sobre este caso concreto de Reddit, Wall Street, GameStop y Wall Street. Y pues además de ello nos van a explicar cómo funciona el mercado de valores y cuáles son las claves de la inversión en valor. Después de todo esto, pues vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Así que, bueno, le vamos a pedir al público que haga todas estas preguntas que quiera a través del post de Facebook de este vídeo. Entonces, bueno, vamos a empezar con Carlos Méndez. Carlos es, gran amigo, una de las personas más polifacéticas que yo conozco. Carlos es ingeniero químico. Curiosamente, pues después de ingeniero químico hizo un máster en management y encima es doctor en finanzas, o sea, es un crack. Además de todo esto, es doctor en finanzas por la Universidad de Tulane. Además de todo esto, yo sé que Carlos está muy, muy cómodo hablando de otros muchos temas. Psicología evolutiva, ¿verdad? Creo que es un tema que te gusta también mucho, Carlos. Bueno, en general, básicamente, Carlos es una de esas últimas personas que existen renacentistas. Es un gran intelectual. Y además de gran intelectual, es una persona muy, muy accesible, muy fácil hablar con él y también yo diría un geek de los datos, un nerdo de los datos. Una de las personas que más fácil explica econometría del mundo, que es una tarea que usualmente es muy árida. Entonces, la verdad que como os digo, pues Carlos es una maravilla de persona, es una maravilla de profesional e intelectual y bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Dani. La verdad es que qué especial la introducción, en serio, conmovido. Un gustazo tenerlos por acá. Me pidieron que en más o menos unos 15 minutos les cuente un poquito sobre qué pasó, ¿verdad? Este asunto que vivimos todos, que todavía se está viviendo porque el desenlace no ha terminado. Les resumo brevemente. La historia abarca varios jugadores y voy a ver si logro pasar por todos, ¿verdad? Primero, obviamente, está GameStop, que es una acción, ¿verdad? Es una empresa que tiene acciones en la bolsa de valores. Voy a explicar un poquito sobre eso.
También está lo que son los hedge funds, ¿verdad? Que también son fondos de inversión muy particulares, que son muy importantes ahorita, entre otros que hay, pero digamos que juega un rol importante en la bolsa. Está Wall Street Bets, que es otra, es una plataforma para platicar sobre muchas cosas, incluyendo temas de la bolsa. Esos también jugaron un rol importante. Están Robinhood, ¿verdad? Que es la plataforma donde los jóvenes de hoy, muchos millennials dicen por ahí, ¿verdad? Están haciendo transacciones en la bolsa. Y hay un sujeto que es importante mencionar. Usualmente se mencionan estas cuatro áreas que les dije ahorita, que es Keith Gill, ¿verdad? Que es o Keith Gill. Usualmente él ha estado tras bambalinas, pero les voy a decir, si hay alguien que inició todo esto, fue él. Y cabal, lo que decía Dani, ¿verdad? Que ¿será que alguien pronosticó todo esto? Lo interesante es que Keith Gill casi que trazó, ¿verdad? Trazó en su mente lo que sucedió eventualmente, ¿sí? Entonces, él es el artífice de toda esta historia. Y obviamente después entraron muchas otras personas, pero digamos que de alguna forma él fue el catalizador, ¿sí? Bien, les cuento muy brevemente, ¿verdad? Empecemos con GameStop, ¿sí? Me decían, ¿qué es la bolsa? Muy, obviamente, pues podemos hablar horas de la bolsa, pero en esencia, la bolsa es un mercado, ¿sí? Es un mercado como ir a un mercado acá en Guatemala a comprar tomates, ¿verdad? Solo que la diferencia es que uno compra acciones de empresas. Se compran y venden acciones, entre otros instrumentos. Pero digamos que en esencia, si lo mantenemos sencillo, se compran y venden acciones de empresas. Al ustedes comprar acciones de una empresa, les da el derecho a tener dividendos de esa empresa. Y digamos, también tienen ustedes ciertos derechos a influir sobre la gerencia, pueden votar y otras cosas que les da la acción. Ahora, ¿por qué la gente invierte en la bolsa? Bueno, porque, miren, una forma muy sencilla de ponerlo es cualquier persona que logra predecir lo que va a pasar en la bolsa, ya sea que los precios vayan a subir o que vayan a bajar, o incluso que se van a abrir brechas entre ellos. O sea, hay una gran cantidad de estrategias que se pueden hacer, pero cualquiera que logre predecir la bolsa hace dinero, ¿sí? Al final, la bolsa remunera a aquellos que logran anticiparse al futuro para poner sus posiciones, hacer sus compras en función de lo que creen que va a pasar, ¿sí? Entonces, la historia empieza con GameStop, porque GameStop es una empresa de juegos de computadora muy a la antigua, ¿verdad? En el sentido de que se dedica a vender juegos, ¿verdad? De computadora. Y lo que pasa es que opera de manera física, ¿verdad? Opera, digamos, parecido a las librerías antes del Kindle con Amazon. Tenían ustedes, todavía hay, pero digamos que obviamente el Kindle vino a crear una disrupción en la industria de venta de libros. Entonces, en este caso, GameStop, pues, tenían locales físicos para hacer estas ventas. El asunto es que GameStop está pasando por un mal momento, o estaba pasando por un mal momento, vamos a ver en qué para la cosa, pero estaba pasando por un mal momento, porque en esencia, el mercado está cambiando, la gente se está yendo en línea, ¿sí? Básicamente eso es lo que está pasando con GameStop. Entonces, el precio de la acción empieza a caer. ¿Por qué cae? Porque los inversionistas empiezan a vender las acciones porque creen que ya no va a tener potencial de crecimiento. ¿Qué determina el precio de la acción? ¿Qué vemos los inversionistas en el futuro que puede suceder y por el cual pensamos que podría tal vez subir el precio? Pero fíjense que lo interesante del caso es que también ustedes pueden ganar dinero si aciertan a caídas, ¿sí? Si ustedes pueden apostar a que algo va a caer o va a subir y entonces en función de eso pueden ganar. Entonces GameStop tenía esta situación y justamente Keith Gill, ¿recuerdan el personaje este que les dije que casi no lo mencionan, pero es importante la historia? Keith Gill empezó a analizar, ¿verdad? Un poquito, la verdad es que bastante sofisticado lo que hizo. Empezó a analizar un poquito los estados financieros de GameStop y se dio cuenta que la empresa tenía bastante cash, ¿verdad? Tenía bastante capital ahí disponible. Podían pagar sus deudas. Se dio cuenta que digamos, le dio la impresión de que la empresa valía muy poco para el potencial que realmente tenía, que la empresa valía más. Entonces apostó, ¿verdad? Apostó a que el precio de la acción podía subir. Pero también le intrigó algo. Le intrigó, ahora viene la siguiente parte de la historia. Aparecen los hedge funds, ¿sí? Le intrigó que muchos de los hedge funds estaban apostando a que el precio de la acción iba a caer, ¿sí? Esto se hace mediante una estrategia que se llama ventas en corto. Se los explico muy brevemente. ¿En qué consiste esto? Si ustedes creen que el precio de la acción va a caer, ustedes lo que hacen es que venden una acción que no tienen. Esto se puede hacer en la bolsa. Venden una acción que no tienen. Noten que deben la acción, porque usualmente la persona que les va a dar a ustedes esa acción para la venta que no tienen, se la van a tener que devolver, pero la venden en el momento en que consideran que el precio está alto. Hagamos un ejemplo, supongamos que vendo yo en corto la acción de GameStop que está a 100, ¿sí?
yo estoy esperando a que caiga en precio. Entonces, cuando cae a 25, la vuelvo a comprar y la devuelvo. Pero noten que me gané la diferencia. Me gané la caída, porque la vendo, ¿verdad? Antes de tenerla, la vendo cuando está en un precio alto y luego la compro, la recompro cuando está a un precio bajo, ¿sí? Entonces, ahí gano un poquito de dinero y devuelvo mi acción, ¿sí? Entonces, Gil se da cuenta que hay un montón de hedge funds que están calculando, ¿verdad? En sus estimaciones de que el precio de la acción va a caer. Y él percibe algo. Él percibe que probablemente esto es un poquito malintencionado, porque él insiste en que el precio de la acción no está tan mal, ¿sí? No está, tal vez no está a los niveles que está ahorita. Digamos que tal vez los niveles de ahorita están inflados, pero digamos, en ese momento él sentía que no era justificado. Y aparte de eso, les voy a contar una parte importante de la historia. Michael Burry, tal vez ustedes no lo conocen, Michael Burry había pronosticado la caída de la subprime. Él invirtió, él se fue en corto todo el sector inmobiliario. Imagínense, ¿verdad? O sea, él apostó a que iba a darse la crisis de subprime. Adivinen qué estaba haciendo Michael Burry ahora con GameStop. Michael Burry tenía 3.5 millones de acciones de GameStop en largo. Es decir, él también tenía la perspectiva de que GameStop estaba subvaluado, ¿sí? Entonces, miren que aquí tenemos una historia bien interesante. Entonces, aparece, ¿verdad? Los hedge funds y empiezan Gil percibe que están manipulando, están influyendo, ¿verdad? Ahí es donde entra el tema, el título de la plática de hoy, los lobos de Wall Street. Están como que tratando de generar esta sensación de que la empresa está mal para obligarla a que colapse, ¿sí? Entonces, viene Gil y ahí entra el siguiente... los siguientes dos jugadores. Entra Robinhood y aparece también Reddit, ¿verdad? Con Wall Street Bets. Viene Gil y empieza a decir, miren, yo creo que esto es injusto. Es decir, yo creo que aquí estos hedge funds están apostándole a que esto va a caer de precio y yo creo que no. Yo creo que la empresa está subvaluada, hagamos lo contrario, ¿verdad? Entonces, a través de Reddit, ¿verdad? Y esta página de Wall Street donde hablaban, de hecho, habían millones de personas conectadas hablando sobre cómo hacer inversiones, él empieza a estimular que los jóvenes que están ahí conectados empiecen, ¿verdad? A comprar de GameStop. Ahora, ¿por qué va a hacer eso? Porque fíjense que si ustedes están apostándole a que el precio de la acción va a caer, cuando empiezan a comprar acciones y el precio de la acción empiezan a subir, ustedes cada vez deben más, ¿sí? Porque recuerden que ustedes estaban poniendo una posición apostando que iba a caer. Pero si el precio empieza a subir, entonces resulta que ahora cada vez van a tener que recomprar una acción para devolverla, para pagar su préstamo, porque es un préstamo, y están pagando intereses por eso, es como funciona, ¿verdad? Y van a tener que comprarla más cara, entonces van a perder plata. Y lo tremendo de esto es que, lo curioso de esto es que mientras más dejan pasar ustedes el tiempo, compran las acciones, otra vez, compran para tratar de mitigar un poco su pérdida. Y esto es lo que se llama un short squeeze. Yo le llamo el apretacanuto en corto, ¿sí? Entonces, noten que esto empieza a hacer que cada vez los hedge funds pierdan más dinero y pierdan más dinero hasta que eventualmente tienen que aceptar las pérdidas y votar, ¿sí? Votar las posiciones. Entonces, viene Gil y fomenta a través de Reddit que todos empiecen a comprar. Entonces, es cuando sucede esto, que el precio se va de 8 o 10 dólares que estaba originalmente y se va a $340, ¿sí? Fíjense que Gil invirtió $44,000, $55,000, tengo por ahí apuntado, ¿verdad? Y en el momento cúspide, lo que invirtió se volvieron $45 millones. Entonces, Gil le fue muy bien. Ahora, ahorita ya perdió bastante plata porque el precio eventualmente colapsó. Para terminar la historia, entra en juego Robinhood, que no quiero dejarlos fuera porque es parte importante de esta historia. Fíjense que Robinhood, hasta ahorita, a la mayoría de personas, jóvenes sobre todo, y sobre todo quizás a muchos guatemaltecos, les ha de dar la sensación de que invertir en la bolsa es algo que solo hacen Warren Buffett, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad? Los altos... fondos de inversión, estas cosas. Y a mí me gusta mucho bromear de esta manera. A mí me gusta decir, miren, un pelado como yo tiene acciones de Berkshire. Berkshire es la empresa de Warren Buffett. ¿Vale? Tengo no la cara, porque hay una que es carísima, tengo la barata. Pero a lo que vamos es que hoy es relativamente fácil, ¿sí? Tiene que cumplir algunos requisitos, pero es relativamente fácil comprar acciones de empresas en la bolsa. Y entonces han habido una serie de plataformas que dan este servicio. Entra entonces Robinhood. Robinhood fue creado, miren la misión de Robinhood, democratizar las finanzas. Es decir, ellos, los fundadores de Robinhood, crearon la empresa para hacer accesible
a la bolsa a todas las personas que usualmente se sentían un poquito alejados, ¿verdad?, de ese campo. Y entonces, es más, hasta critican un poquito a Robinhood de haber gamificado. Es decir, cuando ustedes entran a la plataforma de Robinhood, ustedes tienen la sensación de como que estuvieran jugando un jueguito de computadora. Y prácticamente esa ha sido una parte muy importante de su estrategia. Funcionó tan bien que ahorita, por ejemplo, Robinhood tiene mucho más cuentas abiertas que la plataforma donde yo hago mis transacciones en la bolsa. Yo opero con Ameritrade, que es, digamos, es la plataforma para los viejos, para los viejos aburridos. En cambio, Robinhood es como que lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Es el área donde las personas llegan a invertir. Entonces, ¿dónde termina parte esta historia? Viene Hill a través de Reddit y fomenta que toda esta gran, estos millones de jóvenes, ¿verdad?, que ahora hacen transacciones en Robinhood, que hay más que Ameritrade, que se pongan de acuerdo y empiecen a hacer lo que hacían los lobos, ¿verdad?, antes, de manera un poco más escondida, ¿verdad? Lo hacen de manera más pública. Entonces, que lo interesante es que a mí me gusta bromear de que realmente lo que sucedió es que democratizaron la capacidad para que cualquiera pueda operar como un lobo. Entonces, al final fue, ahorita todos pueden jugarnos ese tipo de vueltas en la bolsa, ¿verdad? Ahora, una parte importante de la historia es que la gente, los inversionistas jóvenes de Robinhood se sintieron traicionados por Robinhood. Porque recuerden, miren el nombre. Yo creo que mucho del problema de esto fue el nombre de Robinhood, ¿verdad? Robinhood significa, ¿sí? Robinhood significa, recuerden, es el personaje de la historia que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, ¿sí? Entonces déjame terminar la historia con ese punto, ¿verdad? La empresa fue creada con la intención de democratizar las finanzas. Fue creada con este nombre. ¿Y qué sucedió cuando empieza GameStop, ¿verdad?, a subir de precio y hacer que varios hedge funds tengan que cerrar sus posiciones y perder billones? Porque se calcula que fueron billones de lo que perdieron. Miren lo interesante del caso. Viene Robinhood y detiene la compra de acciones, ¿sí? Es decir, dice, ya no pueden, ¿verdad?, seguir comprando acciones. Y esto, el grupo de Reddit y la gente, los inversionistas fieles, clientes de Robinhood, se sintieron traicionados, ¿verdad? Sienten como que la empresa impidió que ellos pudieran seguir haciendo ese esfuerzo, que ellos lo miraban como una manera de darle cierta justicia a una empresa que no estaba tan mal, ¿sí? Y entonces es tremendo porque empiezan entonces a atacar a Robinhood. ¿Cómo lo atacan? Empiezan las plataformas, los apps, para que ustedes los bajen, tienen un rating, ¿verdad? Entonces lograron en Google, en el App Store de Google, ¿verdad?, lograron darle ratings de 1 nada más sobre una escala de 5 para hacer ver que la plataforma no era fiel a sus clientes. Eso afecta obviamente la imagen de la empresa hacia los usuarios. Y entonces incluso esto tal vez no lo sabían, pero Google quitó todos esos ratings. Es decir, al final dijeron, esta gente está también tratando de forma injusta y borraron esos ratings, ¿verdad? Entonces suceden unas cosas bien interesantes porque digamos, la gente que estaba tratando de impactar, ¿verdad?, impactar el precio de GameStop, resulta que se sintieron traicionados. Y si quieren, en las preguntas y respuestas podemos platicar un poquito sobre ese desenlace. Para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, les digo, la historia no ha terminado. La verdad es que el final era un poco ineludible, porque tal vez lo que quiero yo es que dejar esta meditación, ¿verdad? Noten que es bien difícil ir contra los fundamentales. Es decir, una empresa vale acorde a su potencial de crecimiento en el futuro. Y si ustedes inflan el precio de las acciones, puede ser que logren capitalizar y hacer unos centavos ahí manipulando. Pero eso no puede durar indefinidamente, ¿sí? Eso no va a durar indefinidamente. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Eventualmente pasó lo que tenía que pasar, que colapsó el precio, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar ahí. Si quieren, en las preguntas y respuestas continuamos con más detalles. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como siempre, la verdad que muy, muy bien. Y no decepciona, ni mucho menos, tu intervención. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a pasar ahora. Bueno, antes de eso, les recuerdo que preguntas que quieran hacer a Carlos o preguntas que quieran hacer al próximo invitado, que es Edgar, le pueden hacer a través del post de Facebook. Entonces, bueno, seguimos con Edgar Fernández Vidal. Edgar es economista con máster en management, con especialidad en finanzas y control por el IE Business School en Madrid.
y además se graduó como primero de su promoción, es decir, no solamente sale de un buen título y de una buena universidad, sino que encima sale el primero de la promoción. Ahí ya os da una idea de pues, la persona que tenemos ahí, aquí delante. Actualmente trabaja en Liceo Capital Advisors y además tiene experiencia en análisis estratégico y valoración de empresas. Edgar también es profesor, también imparte clases, en este caso, de estrategias de inversión y valoración de empresas. Y pues tenemos la fortuna, yo tuve la fortuna de ficharle hace algún tiempo y escribe pues, artículos para UFM Market Trends. Tengo que comentar además que Edgar, yo le conocí hace ya creo que 5 años, ¿no? En unas conferencias del Instituto Juan de Mariana. Son unas conferencias, una serie de conferencias donde pues yo era ponente, yo era pues uno de los profesores, Edgar era uno de los alumnos. Y en general el público la gente que va a esas conferencias es gente pues increíblemente preparada, muy motivada, muy inteligente. Bueno, pues dentro de ese grupo ya preseleccionado de gente muy preparada y muy inteligente, Edgar era de los que más destacaba, probablemente también el número uno, igual que en su promoción del IE. Era uno de los más inteligentes y de los que hacían no solamente mejores preguntas, sino se notaba que las preguntas tenían unas lecturas detrás. Es decir, no solamente es inteligente, sino también es trabajador. Es decir, Edgar lo tiene todo. Y por darle el colofón a Edgar lo llamamos por el tema de GameStop, básicamente porque yo he comentado al principio de mi intervención antes que hay alguien que ya había anticipado que iba a pasar con GameStop. Entonces, ese alguien es Edgar. Edgar estuvo diciendo, entre ellos a mí, a los cuatro vientos, y a que yo le tengo que dar las gracias en público, gané mucho dinero gracias a ti, Edgar. Edgar le estuvo diciendo a todo el mundo, esta empresa está mal valorada, está muy mal valorada, y era una de esas personas que lo estaba diciendo no a toro pasado, no estaba diciendo, si yo ya dije, no, hay prueba fehaciente de que Edgar le estaba diciendo a todo el mundo, esa empresa está mal valorada, esto es una oportunidad de inversión muy buena. Entonces, bueno, cuando yo conocí a Edgar era una promesa, cuando le conocí en el Juan de Mariana, hoy es una realidad y además es una realidad también, como en el caso de Carlos, es una persona muy accesible, a pesar de que es un crack, es muy, muy accesible y bueno, pues de verdad que estamos encantados de tenerte hoy aquí con nosotros, Edgar. Bienvenido. Muchas gracias, Dani. Vamos, tremenda presentación, la mejor que me han hecho en mi vida. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos, Carlos os ha hecho una introducción de todo lo que ha pasado. Yo voy a intentar centrarme un poco más en GameStop, el porqué de sus fundamentales y como dijo Dani, yo hace 3 años que dije que esto iba a pasar. De hecho, hay vídeos colgados en YouTube de hace 3 años en los que digo en el primer trimestre de 2021 esto se va a ir por las nubes. O sea, el primer trimestre de 2021 es ahora. Y es que estaba claro que se estudiara los números, ¿no? Porque la narrativa que se lanzaba sobre GameStop en el mercado es que era una empresa, como ha dicho Carlos, que estaba en decadencia, que no estaba funcionando bien. Bueno, pues si analizabas de verdad la empresa, te dabas cuenta que no era así. Y me remonto a 2018. En 2018 empieza el equipo directivo a deshacerse de activos no rentables y que no tenían nada que ver con la venta de videojuegos, porque su core business es la venta de videojuegos de videoconsolas, no de computador, no venden juegos de computador. Entonces, tenían una serie de negocios alternativos, que era básicamente tiendas de AT&T, los que conocéis ya a la empresa de telecomunicaciones, es la más grande de Estados Unidos, pues ellos gestionaban tiendas de AT&T y también gestionaban tiendas de Simple Mac, ¿no? Tiendas de venta de productos de Macintosh y de Apple. Entonces, en 2018 empiezan a deshacerse de esos negocios. Evidentemente, si tú miras el nivel de ventas de los años anteriores con el nivel de ventas de esos años, evidentemente baja. ¿Por qué? Porque se deshacen de negocios. Esos negocios los venden con pérdidas, o sea, los habían comprado más caros de los que después fueron capaces de vender. Eso te provoca pérdidas contables que no reales, porque tú cuando compras un negocio a un precio de 10 y lo vendes a 8, tú te tienes que reconocer una pérdida contable de 8, de 2. Aunque tú no hayas perdido caja, o sea, no ha salido caja de tu balance. Entonces, lo que se veía en los años 2018-2019 es que la empresa tiene pérdidas. Pero que en realidad, si tú mirabas el nivel de caja, cuánta caja había generado su negocio, GameStop nunca ha quemado caja, nunca. De los últimos 10 años, GameStop siempre ha generado caja, con la que también en los últimos años, desde 2018, han recomprado acciones y han repagado deuda.
Lo de recomprar acciones es muy importante porque fijaros que en 2018 las acciones en circulación totales de GameStop es de 100 millones y a día de hoy es de 69 millones. Entonces bajaron a 50% las acciones en circulación. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú multiplicas el número de acciones en circulación por el precio de las acciones, eso te da el valor total de la empresa. Si tú mirabas la acción de GameStop en, pongamos, 2013, que estaba a $40, $40 por 120 millones de acciones en circulación te daban un valor de la empresa. Pero ahora, $40, al mismo precio de la acción, el mercado te estaba diciendo que la empresa valía mucho menos, ¿no? Es una cosa muy importante como recompran acciones propias, porque el management decía ya desde 2018-2019, la acción está tremendamente barata, no es justificado a este precio, yo recompro las acciones para dar, es una forma de dar un retorno al accionista. Al accionista lo puedes premiar de dos formas, o le das un dividendo por lo que paga impuestos, o recompras acciones y aumentas el valor de sus acciones sin que el inversor pague impuestos, ¿no? Pues esto empieza a pasar en 2018-2019, el cierre de negocios alternativos, el recompra de acciones y repago de deuda. ¿Qué pasa en 2019? En 2019 se cambia el equipo directivo. Sale el equipo directivo anterior, que es quien lo había hecho mal, y entra el nuevo CEO, George Sherman, que entra en abril de 2019. Y George Sherman, nada más entrar, lo primero que hace es eliminar el dividendo. Elimina el dividendo. En aquella en abril de 2019, más o menos, la empresa estaba cotizando al nivel de los $15, $14. Eliminan el dividendo, el mercado se lo toma mal y cae de repente en unos pocos días, unas pocas semanas, hasta $8. ¿Vale? Pero George Sherman viene con un plan de reestructuración de la empresa. Dice que hay demasiadas tiendas de GameStop. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el 15% de las tiendas de GameStop en 2019 estaban a menos de una milla de distancia. Es decir, de todas las tiendas que tenía GameStop, el 15% de ellas estaba a menos de una milla de distancia entre ellas. Eso era una barbaridad. Hoy en día es solo el 12%. Es decir, era una estrategia muy buena. Esto el mercado lo ha atacado. El mercado decía, GameStop está cerrando tiendas, es porque el negocio le va mal. No. El modelo antiguo de tienda está acabado. Tienes que racionalizarlo. Tienes que promocionar más el e-commerce que la venta directa en tienda, ¿no? Entonces, el nuevo equipo directivo empieza a cerrar tiendas y se da cuenta de una cosa. De cada tienda que cierran, entre el 40 y el 50% de las ventas de esa tienda se traspasan a otra tienda. O sea, no pierden el 100% de las ventas. Entonces, lo que hace es que las tiendas cada vez son más rentables y se están preparando para el nuevo ciclo de consolas, que esto es un punto también muy, muy importante. GameStop estaba en declive porque GameStop opera en una empresa cíclica. El penúltimo ciclo de videoconsolas empezó en 2013 con la PlayStation 4 y la Xbox 360 o la Xbox One. Y hasta noviembre del año pasado, noviembre de 2020, no se actualizan las consolas, ¿vale? Entonces, es un periodo de 7 años en el que los primeros 4 años son muy buenos para las videoconsolas, pero a partir del 5º, 6º y 7º año, el mercado, los consumidores ya se están esperando a hacer sus compras a la siguiente a la siguiente generación, que es la que salió en noviembre de 2020 y se sabía que iba a salir en noviembre de 2020 y esa es una de las razones por la que se sabía que esto iba a pasar. Además, no solo eso, se habían tomado muchas otras iniciativas. Es cuando entran los inversores activistas. Un inversor activista es aquel que no solo invierte por especular, sino que invierte y se involucra. En 2019 también entran Hestia y Permit, que son dos hedge funds muy, muy potentes y consiguen meter a dos de sus directivos dentro del consejo de administración de GameStop. También entra Michael Burry, pero cuidado, que Michael Burry estaba en largo en unos 3 millones de acciones, pero también estaba en corto. O sea, Michael Burry se aprovechó también de lo que se decía en el mercado. Lo que pasa es que las posiciones en largo se publican y se saben, y las posiciones en corto no se saben. Pero sí que se sabe que Michael Burry en cierto momento estaba net short, que significa que tenía más acciones en corto que en largo, a la vez que enviaba cartas al equipo directivo presionando para que se recompraran acciones. Acciones que recompraría y que se recompraría las suyas. Las suyas que él tenía, ¿no? Y además es que Michael Burry vendió en diciembre de 2020, se perdió todo el rally, vendió a menos de sobre los $20,
¿vale? Ya no tiene ninguna acción, se perdió todo el rally de enero. Cosa muy importante también, el siguiente inversor activista que entra, que es Chewy, o sea, Ryan Cohen, que es el cofundador de Chewy. Para los que no conozcáis, Chewy es la empresa que de la nada, en 3 años, desbancó a Amazon en el mercado de e-commerce en accesorios y comida para mascotas, ¿vale? Tiene más del 50% del market share en Estados Unidos y eso lo creó de la nada Ryan Cohen. Ryan Cohen en agosto de 2020 envía una carta al equipo directivo diciendo que había comprado algo menos del 5% de las acciones de GameStop y diciendo que GameStop tenía mucho futuro, que podía digitalizarse y que podía ir muy bien. El equipo directivo no le hace demasiado caso. En noviembre de 2020 aumenta su participación al 9,9% con una carta más agresiva, a la que tampoco obtiene respuesta. Y en enero, que aquí es el punto clave, porque la clave no es Reddit y Wall Street Bets, la clave es el lunes en el que la junta directiva de GameStop y Ryan Cohen llegan a un acuerdo por el cual Ryan Cohen y otros dos directivos de Ryan Cohen iban a entrar en el board. Ese es el lunes el que empieza la acción a despegar. ¿Y por qué despega? No es por Reddit. Reddit no, y hubo días en que se hicieron operaciones por 100 millones de acciones de GameStop a un precio medio de $40. Vosotros mismos podéis hacer los cálculos de la cantidad de dinero que se movió en unos 4.000, 5.000 millones de dólares en un solo día. Eso Reddit no es capaz de hacerlo. Ni todos los de Reddit juntos tienen esa capacidad. Fueron fondos de inversión. Lo que pasa es que Reddit hizo mucho ruido, es verdad. Pero no se explica esto sin la entrada de fondos de inversión, que cuando ven que Ryan Cohen pasa del 10% del accionariado al 12-13% que tiene ahora y de verdad se involucra en la gestión y va a cambiar GameStop, hasta entonces no había pasado nada. Y tenemos que tener en cuenta también lo que ha contado Carlos, lo del short squeeze. Que el short squeeze en GameStop se produce en dos fases, ¿vale? Lo que se llama gamma squeeze y short squeeze. Hay que decir que GameStop en diciembre de 2020, diciembre del año pasado, hace tanto solo 2 meses, tenía 71 millones de acciones en corto, ¿vale? La cantidad de acciones prestadas a fondos de inversión que estaban apostando a la baja era de 71 millones. Las acciones en circulación totales eran de 69. Es decir, había más acciones prestadas que las que existían. Pero es que atención, las acciones en circulación no son las que tienes en cuenta a la hora de operar con una empresa. Tienes que tener en cuenta lo que se llama el free float. El free float es aquella proporción de las acciones que son libres, que no están en manos de inversores institucionales, que no están en manos del management, o sea, que son acciones que de verdad están disponibles en la bolsa, que en el caso de GameStop eran en torno a unos 45 millones. Entonces, había casi un 200% de short interest, había casi el doble de acciones en corto que acciones disponibles para operar. ¿Qué pasa? Que en el momento que grandes capitales, Reddit y todos, empiezan a entrar de forma masiva en GameStop, los cortos empiezan a sufrir. Pero ¿cómo se produjo esto? Y esto es lo interesante. Y hay que explicar un concepto que lo voy a explicar súper rápido, pero es bastante complicado, que son las call options. Una call option es una opción de compra sobre una acción. Tú compras, pagas una prima por tener la opción de comprar una acción a cierto strike, a cierto punto, ¿no? Y lo que pasó es que había calls con strike, por poner un ejemplo, a $100 cuando la empresa cotizaba a 40 y esas opciones expiraban en 2 o 3 días. Es decir, su valor era cero. Se vendían a un céntimo. Tú podías comprar a un céntimo la opción de comprar a $100 100 acciones cuando la acción estaba cotizando a 40. ¿Qué pasa cuando masivamente fondos de inversión e inversores individuales compran esas opciones? Que el market maker, que es market maker, es quien ha creado esa opción, se tiene que cubrir de su riesgo. Para cubrirse de su riesgo, compra la acción a mercado. Compra la acción a $40 por si el que ha comprado la opción de compra le ejerce, ¿no? Entonces, al cubrirse de ese riesgo el market maker, lo que hace es un gamma squeeze, ¿vale? En términos sencillos es esto, que el market maker, el banco de inversión que ha vendido, ha creado ese paquete de opciones, se tiene que cubrir y tiene que comprar acciones. Cuando compras acciones, las acciones suben. Y al subir las acciones, el valor de esas opciones se multiplica. Pasó
Vamos, yo compré opciones a 96 céntimos y las vendí a $50. Multipliqué por 50 lo que metí allí. ¿Vale? Y hay muchos casos de gente que compró esas mismas opciones a un céntimo y las vendió por $100. O sea, casos súper exagerados. Entonces, el gamma squeeze es lo que es el precedente del short squeeze. La acción pasa en enero, en una semana, de 40 a $100, y cuando llega a $100 es cuando los cortos tienen que cerrar. Y es cuando se produce la quiebra de Melvin Capital. Melvin Capital era el fondo de inversión que más posiciones en corto tenía en GameStop. Melvin Capital tiene que ser rescatada por Citadel, y esto es súper importante. Si Citadel y otro fondo de inversión inyectan 2.000 millones de euros en 2.000 millones de dólares en Melvin Capital. Melvin Capital es la que está perdiendo con GameStop. ¿Quién es el principal cliente de Robinhood? Robinhood, la plataforma que ha hablado Carlos antes. Robinhood no gana dinero con las transacciones que tú hagas. Tú, como inversor, a Robinhood no le pagas comisiones. Por eso dicen lo de democratizar la inversión. No porque es gratis operar con ellos, pero no es gratis. Porque Robinhood lo que hace es vender las órdenes, vender el libro de órdenes a Citadel. Y Citadel es quien rescata a Melvin Capital. Y Citadel, que es el mayor cliente de Robinhood, no sabemos, pero bueno, Robinhood prohíbe operar con GameStop durante varios días. Entonces, aquí el círculo oscuro de Wall Street se cierra. Que, por cierto, Melvin Capital fue rescatada por un dato curioso, uno de los inversores que estaba más metido en Melvin Capital era Michael Jordan. Vale, Michael Jordan ha perdido millones de dólares con GameStop. Y ahora, ir a las preguntas. Bueno, gracias, Edgar. La verdad que es súper... Uno puede saber si está hablando con un inversor en valor, si es que ese inversor en valor habla de qué hace la empresa. Si el inversor que está hablando, ¿dónde está hablando de esa guerra, ¿no?, que hay entre ricos y pobres y cosas de esas? Si no, te está hablando, que es algo que parece lógico, ¿no? Pues estamos hablando de una empresa que vende videojuegos, pues tendremos que hablar del ciclo de los videojuegos. Es algo que en poquísimos sitios en la prensa yo he escuchado, y probablemente el único que he escuchado siempre hablar de estos temas es a Edgar. Edgar es el que está diciendo, bueno, tendremos que conocer el ciclo de los videojuegos para saber si efectivamente esta empresa está bien valorada o no está bien valorada. Edgar, además, es un, como ya habéis podido observar, es un inversor en valor pues un poco extraño, porque conoce muy bien los entresijos financieros, que es una opción, que es un gamma squeeze, que nos lo ha explicado también. Entonces, bueno, la verdad que fantástica tu intervención, Edgar. Muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de, concretamente, pues de preguntas. Entonces, la primera de ellas, vamos a ver, que la tengo por aquí. La primera de ellas era de Andrés Ardón. Tenemos una pregunta de Andrés Ardón que nos está diciendo, que por cierto es un exalumno de la universidad. Entonces Andrés nos está diciendo... Ah, no, te voy a pasar antes la de Edwin Castellón. ¿Cómo elegir, la voy a pasar a cualquiera de los dos, cómo elegir los brokers adecuados para realizar compra de acciones? Porque algunos no cobran comisiones, nos está diciendo. Y dice, además del riesgo de los operadores de alta frecuencia. Bueno, básicamente la pregunta es cómo elegir brokers adecuados. Y aunque Edgar nos ha adelantado algo, bueno, contadnos, ¿cómo elegís vosotros broker? ¿Por qué elegís uno o no otro? Solo brevemente, miren, en general no es que no cobrar comisiones sea algo malo, ¿verdad? De hecho, Ameritrade, Charles Schwab, que absorbió Ameritrade, Fidelity y otros han tenido que unirse a esta forma de operar. En esencia, lo que hizo Robinhood es que generó una disrupción al no cobrar, ¿verdad? Y encontraron esta forma que la explicó Edgar, ¿verdad? En donde tienen market makers, y lo que hacen es que ellos, las empresas les pagan a ellos, ¿verdad? Citadel, por ejemplo, les pagan a ellos, a Robinhood, una cantidad por dirigir flujo de acciones ahí. Eso no es necesariamente malo, ¿verdad? No necesariamente es malo. Al final, todas las empresas se han tenido que unir a ese cambio en el mercado. Yo creo que tal vez lo importante acá para dirigir, para escoger qué plataforma vamos a usar para trabajar, es, les va a dar risa, pero por ejemplo, yo miro cosas como que me atiendan cuando tengo dudas. a mí me gusta sentirme cómodo de poder llamar por teléfono y preguntar cosas de impuestos, reglas vinculadas a alguna acción que uno está comprando o algún instrumento que uno está interesado, ¿verdad? Entonces, digamos que cosas como que realmente haya una conexión íntima con el cliente,
También, digamos, aspectos un poquito más de términos de servicio, ¿verdad? Es qué tan fácil es operar con Guatemala, porque noten que no siempre es posible. Robinhood, por ejemplo, no es fácil hacer transacciones para Guatemala, ¿verdad? Traer dinero para acá. Entonces, digamos que ahí también tienen que tomar en cuenta si la plataforma les ofrece a ustedes las posibilidades de hacer withdrawals acá en Guatemala, ¿sí? Entonces, digamos que yo por eso decía que yo soy un viejo aburrido, y ahorita le dejo la palabra larga para no monopolizar. Yo soy un viejo aburrido, digamos, yo me voy a las empresas un poquito más ortodoxas que yo sé que trabajan con confianza acá en Guatemala, como en el caso de Ameritrade, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta, esta vez ahora sí paso la de José Andrés Ardón. Nos dice, ¿se debería limitar de alguna forma que un grupo de personas se organice para perjudicar financieramente a otras personas por medio de la manipulación del mercado de acciones? Ok, ese es un debate eterno que va a haber. Obviamente Edgar tuvo una propuesta interesante donde nos hizo ver que el gamma squeeze y que los calls, ¿verdad? Y todo esto también tuvieron, y muchos inversionistas que sí se iban en largo tuvieron algo que ver. Entonces, digamos que es interesante el argumento. Miren, la crítica acá que se puede hacer también es, y aquí tal vez a Edgar le va a caer mal porque voy a hacer ver a Robin Hood como que tal vez no tanto un villano, sino que un poco una víctima. Noten que también hay que tomar en cuenta la regulación, ¿verdad? Hay exigencias regulatorias que obligan a las empresas a tener suficiente capital para poder cubrir cuando los clientes están haciendo compras y se están endeudando, ¿verdad? Marginando, como se llama en finanzas, pero vamos, vendiendo al margen, ¿verdad? On the margin, ¿verdad? Y la idea es que si hay un endeudamiento y las acciones juegan en contra de ese endeudamiento, las empresas están obligadas a, por ley, ¿verdad?, a tener una cantidad, a reponer su nivel por regulación de capital. Entonces, Robin Hood argumenta, están las dos hipótesis. Una es la que decía Edgar, de que Citadel efectivamente es... también tiene que ver con Robin Hood en términos de intereses, hay conflictos de interés ahí. Y entonces lo que se argumenta es de que fue esta relación con Robin Hood la que los llevó a que le pusieran un freno a las compras, pero a las compras de acciones. Pero digamos, en general también se puede argumentar que tuvieron limitaciones por el tema de la regulación, ¿verdad? Es decir, que se vieron obligados por temas regulatorios a actuar. Entonces, la pregunta que nos están haciendo acá, ¿verdad?, Tiene más que ver con si estos límites que se imponen a estas plataformas, ¿verdad?, y estos brokers, deberían de existir o no. Porque, digamos, puede ser que entonces sin esas limitaciones, tal vez Robinhood no hubiera tenido que actuar. Resumo muy rápido, ¿verdad? Yo no veo tan malo este tipo de especulación. Si nos vamos un poquito a teoría de mercados eficientes, todos esos movimientos, todas esas acciones que toman las personas, aunque algunos pueden ser ruidosos y tal vez estar haciendo gambling, ¿verdad?, con las acciones, al final todo eso incorpora información importante al mercado, ¿sí? Al final es la forma en que los precios empiezan a recibir la información de las distintas perspectivas que tienen las personas. Entonces, digamos, yo estaría más a favor de una perspectiva en donde se permite que ese tipo de acciones influyan en el precio. Pero no sé, Edgar, ¿cómo lo ves? No sé si había escuchado la pregunta. Sí, bueno, más o menos sí, la he escuchado. A ver, aquí hay un poco de hipocresía cuando de parte de algunos economistas o analistas dicen que hay que regular el que los pequeños inversores hablen entre ellos para invertir. Lo que hace décadas que los fondos de inversión hacen abiertamente, saliendo por la televisión diciendo cuáles son sus posiciones y qué es lo que les gusta. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona individual publica en un foro que es público, que todo el mundo puede ver que le gusta una acción, y eso ya es manipulación del mercado. ¿Y qué es lo que hacen los gestores de fondos cuando salen por televisión diciendo dónde han invertido? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre Reddit, un foro público, y una cena de dos gestores de inversión que gestionan 5.000 millones cada uno? ¿Qué diferencia hay? Es un poco hipócrita por parte de algunos personajes de Wall Street que han visto que ya no tienen el poder que tenían antes y que ahora mismo, gracias a las nuevas tecnologías y a los sistemas de información, un inversor individual desde su casa puede invertir tan o mejor que un gestor de fondos profesional. Yo totalmente en contra de que se regule todo esto.
Gracias. Pues tengo una pregunta que me manda Olaf Dirmat, que él es profesor también en la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un perfil parecido al tuyo, porque yo creo que Olaf es inversor en valor y también tiene un conocimiento financiero muy, muy, muy profundo, igual que tú, Edgar. Y la pregunta es para ti. De hecho, Olaf nos dice que en el Gamma Squeeze, ¿por qué tendría que estar comprando las acciones, el market maker, si puede cubrir los calls con nuevos puts? Pero, o sea, para cubrir la posición de una call naked, tienes que comprar la acción. Si tú compras puts, vas naked igualmente. Puedes hacer una venta de puts, pero al final el market maker lo que estaría haciendo es una estrategia de una estrategia vertical o una struggle, que se llama, pero para cubrir una call naked, o sea, tienes que comprar una acción. O sea, porque si la acción llega a $100, tú tienes que entregar una acción, no puedes entregar una opción. Tienes que entregar una acción. Ok. Pregunta para los dos. Nos dice Luis Javier Samayoa, ¿qué pasa ahora con GameStop y su futuro? Es decir, bueno, ya hemos analizado muy bien qué ha pasado hasta ahora, ¿no? Y la pregunta es, bueno, la acción no sé si estaba hoy en $120 o algo así. Entonces, desde $120 está sobrevaluada, está infravaluada. ¿Cuál es nuestra estrategia de inversión? Nos estaba comentando un poco Carlos ahora, ¿no? ¿Nos ponemos cortos ahora o seguimos largos? ¿O tenemos alguna estrategia con derivados financieros, como nos está explicando ahora también Edgar, que no lo hemos escuchado bien, pero ahora lo escuchamos mucho mejor? Entonces, explayaros todo lo que queráis. Sí, pues si quieres empiezo yo. Y, sí, dale vos, porque vos estás lo que quería decir antes. Yo ahora estoy short put. ¿Qué es estar short put? El que compra una put es una opción de venta. Entonces, está apostando a la baja. En la otra parte, el que le vende la put es el que está short put, que es mi caso. Yo tengo short puts. De hecho, tengo 100% de mi cartera en short puts. De GameStop a strike 20. ¿Qué significa? Que si la acción de GameStop baja a 20, a mí me obligan a comprar. Al igual que el que tiene la opción de venta, tiene la opción de vender cuando baja a 20, a mí me obligan a comprar. Entonces, y a mí me dieron específicamente por estas short put, me dieron una prima de $7. Me dan una prima de $7, estoy obligado a comprar. Si llega a 20, yo tendría que comprar a un precio neto de 13. A 13 dólares por acción, la acción está cotizando a 1.000 millones de dólares. Y yo meto la granja, la casa, el coche, todo en GameStop otra vez, como lo he hecho esta última vez. Entonces, a la pregunta, ¿está sobrevalorada la acción? Depende. ¿Con el negocio actual? Sí. Con el negocio actual, sí. ¿Con lo que puede hacer Ryan Cohen con GameStop? Pues es posible que esté barata. Porque a $120 está cotizando a 1,2 veces, 1,3, 1,4 veces ventas del año 2021. Si reconvierte GameStop en lo que es Chewy en el mercado de mascotas, debería estar cotizando a 2 o 3 veces ventas, por lo que podría multiplicar por 2 o 3 veces su valor todavía. Pero no se sabe. No se sabe porque desde la entrada de Ryan Cohen no ha presentado su plan de acción. No podemos saber. Entonces, para mí, que yo soy no solo un inversor en valor, soy un deep value. Yo solo compro cuando hay mucho, mucho, mucho descuento. Para mí ahora la acción está cara. Pero si baja a $20, le meto todo otra vez. Ok, gracias. ¿Algo $20, $20 era el precio que tenía antes de todo este relajo, ¿eh? Por ahí andaba, sí, más o menos. Sí. Yo solo una observación ahí, digamos, yo no me interesaba en comprar GameStop, es decir, no, digamos que no ha sido un partido. De hecho, yo casi no invierto en empresas concretas, me gusta más comprar ETFs y fondos, ¿verdad? Yo invierto más en la idea detrás del fondo, esa es mi forma particular de entrarle a esto. Pero tal vez solo quería decir algo, yo también siento un poco pesimista, no sé si, yo también creo que está sobrevaluada, pero digamos, sí siento yo que creer que va a pasar lo mismo que Blockbuster quizás no es tan real, y les voy a decir en qué me baso. Yo tuve el gusto de antes de la pandemia, justamente antes de que empezara todo esto de la pandemia, viajamos a Japón con mi familia, mis hijos y mi esposa, y les digo que a mí sí me sorprendió la cantidad de actividad física que hay con juegos de video, ¿verdad? Todavía allá. Y es un poco el argumento que daba Hill, ¿verdad? Que dice, eso no es tan cierto que esté pasando lo mismo en juegos.
la gente tiene una, todavía tiene una mística importante, la parte física, y hay una parte importante física, ¿verdad? Entonces, ese me parece un argumento interesante, no sé si es que sea correcto, pero digamos, probablemente las personas que están viéndole un futuro a la empresa no sienten que va a haber una migración completa hacia ambientes en línea. Algo va a quedar, ¿verdad? Algo va a quedar ahí físico, porque todavía hay algo de eso en la cultura de los gamers, ¿verdad? Pero no sé, Edgar, si sentís que tal vez estés demasiado optimista sobre... A ver, hay varias cosas. Lo voy a hacer muy rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo y quiero las demás preguntas. Videojuego físico versus videojuego digital. En el peor momento de la pandemia, cuando se cerró todo, en marzo del año pasado, el videojuego digital llegó a representar en torno al 60% del market share, ¿vale? En el peor momento de la pandemia, se vuelve a abrir la economía, tercer trimestre del año pasado, y el videojuego físico recupera el 75% de market share. Otra cuestión, los videojuegos cada vez son más pesados. En las nuevas videoconsolas no puedes tener más de 10 videojuegos digitales, porque si tienes que ampliar capacidad, para ampliar capacidad te tienes que gastar $400, que es más o menos el valor de la consola una vez ya ha pasado un año o dos. Entonces, hay un cuello de botella en el videojuego digital muy importante. ¿Quién puede tener una videoconsola digital? Pues el gamer como yo, que se compra una consola y un videojuego cada 5 años. Yo no juego. Pero el gamer de verdad, el cliente fiel, el que recordemos que GameStop tiene más de 40 millones de suscriptores de pago, de gente que recibe su revista. Que la revista Game es otro activo que no he hablado de ello. La revista Game vende más que Playboy. Es la revista más leída del mundo. La revista más leída del mundo es Game, la revista de GameStop, en la que más suscriptores tiene. Es otro activo que no sé, que vamos, el mercado ni acordarse de ello. O sea, GameStop tiene mucho futuro. Ya veremos Ryan Cohen dónde lo lleva. Yo estoy deseando que vuelva a bajar a $20 para volver a invertir. Muy bien. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. La verdad que, bueno, pues había más preguntas, sentimos no poder responder a todas. Y nada, pues oye, daros las gracias a los dos. Yo sabía que esto iba a ser muy interesante, no me podía imaginar cuánto. Entonces, de verdad que muchas gracias tanto a Edgar como a Carlos. Los dos con intervenciones muy, muy, muy enriquecedoras. Y pues con una visión un poquito diferente, ¿no? Uno abre el navegador, pone GameStop y se pone a leer cosas. Y uno solo se echa las manos a la cabeza, Dios mío, que no dejen a los periodistas escribir más de estas cosas. Por favor, que os llamen a vosotros, que llamen a Edgar o que llamen a Carlos. De verdad, mil gracias a vosotros y mil gracias a todos los que habéis estado escuchando. Gracias por la invitación. Nos vemos. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.